no cualquier historia, sino me parece que es contar una investigación histórica. Y para los amantes del cine, el cine vuelve. Yo espero que os riáis un poco y que lloréis un poco. Antes me preguntaba alguien, pero ¿cómo lo han hecho? En el documental, dije, creo que le he respondido literalmente, Julio es el que salió más. Entonces, ¿por qué? En un momento dado, conocí a Julio y al poco me habló. Oye, tenía yo un proyecto ahí que llevaba España en dos trincheras, pero eso no salió, pero entonces ahí había una familia que es muy interesante, que se podría hacer un documental sobre ellos. Y hasta aquí que llegamos. Entonces, lo que pasa es que en este documental que trata sobre dos hermanos, Paco e Ignacio Hidalgo de Cisneros, pues hubo que hacer las dos partes que yo decía en el documental, o sea, documentarse y después cómo contarlo, que es propiamente lo que hace la persona que se dedica a esto. Pero en esto hubo que ir a la Biblioteca Nacional, hubo que tirarse tiempo en el Archivo Histórico del Ejército del Aire, en el Archivo del Partido Comunista, en archivos familiares, leerse libros, una locura. Una locura para y ganarse luego ya toda la confianza de la familia Hidalgo de Cisneros, que como son unos auténticos caballeros y tienen mucha tradición en la familia, pues si vas a casa de uno de ellos, pues una habitación, pues esta es la de mis hijos, esta es la de tal, y este es el archivo familiar. Y entonces entras y hay estanterías de archivo familiar. Bueno, y entonces, por lo tanto, hay mucho documento y luego algo de... Bueno, algo no. Hubo que idear cómo lo contamos. Porque ya veréis que mientras, no solo yo, sino también Julio y José Cabeza, que firma como guionista, y Fátima, que estaba ahí produciendo, pues durante el camino pasaron cosas que nos hicieron plantearnos que lo que queríamos contar, pues no... No terminaba así la cosa, como nos habíamos planteado. Le doy, lo vemos, son 75 minutos de documental. A ver si se oye bien. Al Partido Comunista, que hubieras ilustrado algo, hubieras sacado un texto o algo, es decir, que me he quedado... Porque no sé si... Es decir, después de una entrevista personal, familiar, no sé si de ahí se derivaban muchos datos políticos o de relevancia política o pocos. Allí lo tomaban como muy importante. Yo leyéndolo dije, a lo mejor es el paso del tiempo, que digo, son tonterías. O sea, parece ser que en Asturias, bueno, pues están, o sea, dices, no hay casi ya interés, o sea, no hay datos, no hay importantes. No, es la impresión de la familia cuando descubre eso que dice. Pero ¿cómo es posible que de los dos encuentros que tuvieron en el 49 y en el 50, no me acuerdo, el otro hiciese sus informes? Y después también los comentarios, o sea, las cartas que Paco manda a Ignacio, están en el archivo, con acotaciones al lado de Ignacio diciendo que se habrá creído, no sé qué, cosas despectivas. Frente a lo que ellos van recibiendo, te quiere y te abraza tu hermano, tal, ¿no? Pero datos de interés, yo lo leí aquello como diciendo, vamos a encontrar aquí las bombas auténticas. No. Son 20 folios, 25 folios, otro informe. Y dices, asombra, a mí me asombra mucho que en el Comité Central del Partido Comunista valoraran tanto unos informes que objetivamente no aportaban nada. Y que pensar que Paco Ignacio de Cisneros era, vamos, poco menos que el segundo de Franco, dice, bueno, pues, en aquel momento dirigía la lucha, pero bueno, con todas las limitaciones que tiene un sistema jerárquico militar, en un régimen como el de Franco, tampoco había, o sea, los datos eran decepcionantes, vamos, o sea que desde el punto de vista histórico, ¿no? O sea que no hay nada de... Es muy bueno. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o lo que sea, o curiosidad o interés, tanto a Julio como a mí, porque aquí Julio fue el que empujó, asesoró, obligó a estudiar, a visitar cosas, en fin. Vete con la segunda parte de los carlistas, el antecesor que tuvieron. Es buenísimo ese final. Quisimos terminar con esos dos. Sí,
Porque dijimos, yo creo que da una buena lección de qué historia llevamos. Sí, sí. Es decir, ya sus abuelos estuvieron en lo mismo. Entiendo. Vemos y decimos, ay, mamá. Entonces se lo decimos a Ignacio, que es el que más sale. Ignacio dice, yo ya los conocía. Pero me callé. A todo el mundo se lo callé. Pero nosotros, claro, decimos, todo lo que nos has contado, todo lo que venimos hablando, ¿no? Y entonces, por eso él, yo lo planteo la conversación con él en 5 entrevistas distintas distribuidas casi a lo largo de bastantes meses. Y entonces voy preparando el terreno y hay una ya en la que se enfada, que es la que, bueno, que comienza el documental, que dice, oye, ¿por qué? Cuando lo descubren, dice, bueno, pero el documental no puede salir esto. Tienes que contar lo que estamos contando. Y entonces, no sé qué nos inventamos, Julio y yo, en una conversación con él, que le digo, no, te preocupes, lo vamos a hacer de tal manera que... Y dijo, bueno, si lo hacéis así, estoy de acuerdo. Sí. Y entonces, cuando avanzamos, él dice, oye, tú me dijiste que ibas a hacer una cosa, y yo pensaba, y hablaba con Julio, ¿qué le dijimos? ¿Qué nos dejó seguir? Y le dijimos, no me acuerdo lo que le dijimos. Bueno, yo creo que también... Bueno, hay que decir también que la familia que ha visto esto, el propio Ignacio, está encantado con el documental, ¿no? Todos, no ha habido ninguna cuestión. No. Felices. El propio Ignacio. Y la familia, que la familia es mucho más amplia y no estuvieron implicados en el documental tanto como ellos, ¿no? Pero en fin, sí que seguían. Esta ha sido una historia muy larga, ¿eh? O sea, que no sé qué año empezamos esto y cuando hemos terminado, pero han podido pasar 7 años. Ocho años. ¿Cómo van cambiando con el paso del tiempo? ¿Cómo hay un intento de integración dentro de la propia familia? El tío Ignacio, seguro, vamos, que es un cristo converso prácticamente. O sea, que realmente no lo dice, porque si no en Bucarest le echarán o algo de eso, pero en fin, es de los nuestros, ¿no? O sea, que eso es un poco la percepción que nos transmitía la familia. Después ves que el Ignacio seguía bastante contento siendo comunista en Bucarest y tan cosa. Claro, la familia se agarra a una frase para la integración, ¿no? O sea, que también habla de un deseo que a mí me parece que. Bueno, esta familia es España, en buena parte, ¿no? O sea, esos son los problemas que tiene el país, de cómo asimilar todas estas cosas, ¿no? Entonces, todos están dispuestos a creer al otro y a ni siquiera a creerlo. Digamos, estoy dispuesto a creerle más de lo que él estuviera dispuesto a ceder. Porque, hombre, tenemos que vivir en paz y tranquilo, ¿no? Él quería venir, aunque solo fuera un mes. Él no quería que se juzgara en España. Mi padre hizo lo indecible, porque viniera. Y no lo consiguió. No lo consiguió por las razones que todos conocemos. Esa es la primera razón por la que Ignacio está aquí. Porque yo sabía que mi padre quería que viniera. Pero claro, para él es duro ver